Con ello aumentamos el promedio de inscripciones hasta por encima del 77%, 78%, y bueno, esperemos tener en un segundo momento, como lo conocen, allá por los meses de julio, agosto, a todos aquellos padres de familia que toman la decisión, en unos casos, de trasladarse de escuelas privadas a públicas, de padres de familia que se vienen de otros estados y algunos más que hacen los cambios directamente en los mismos municipios. ¿Se rebasó la meta entonces? Sí, se rebasó la meta, la verdad es que se rebasó la meta que se está propuesta. La cantidad fue enorme y eso la verdad es que es un gran compromiso. Habla de la solidaridad de todos los comunitarios, habla de ese gran compromiso por la educación,